Como uno está en la brújula con esto, o que uno que está enano. Me pierdo la cabeza de lo bueno que está. A ver si esto va. A ver. Ya lo pilla, ¿no? Bien, vamos a empezar nueva partida. Porque quiero empezar con esta peña, loco. Quiero empezar con los putos amos. Quiero empezar con los putos movidas de hierro, ¿vale? Hostia, loco, hermano, por favor. Vale, voy a comer esto mientras, ¿vale? Bueno. ¡Trabajar duro! ¡Trabajar duro! No me vale caña. Siguiente. A ver. Helix Mountain, Lakes. Hombre, Lakes estaría guapo porque somos captores. No hay ninguno más grande de 251-56. Esto molaría que lo... Que la peña pudiera bajarse los mapas. No te voy a mentir. ¿Ponemos el de Lakes? O a lo mejor es rayarse y fumar porro. O la montaña hélice. O las planicies. Un diorama. ¿Esto qué coño es? Cientos de islas. Cascadas. Hostia, la cascada puede tener movida, ¿eh? Puede dar... Puede dar potencia, la cascada. ¿Y cómo coño subimos, tío? Vamos a poner no sé qué lake. ¿Cómo era? ¿Lakes? ¿Ríos? No era, no he leído por ahí. No, he leído ríos. Vamos a probar esto, va. A ver, me da miedo. Es más fácil que vamos. Que una vaca. Luego iremos modificando el tema. Bueno, que está la comida, hermano. Nada mejor que comer. Nada. Bueno, cagar. Ahora también está de puta madre, ¿sabes? Además, tío, ¿esto va o qué? ¿Esto va o qué? A ver. ¡Coffee Village! ¡Mira qué guapo, tío! Me meto la polla. A ver. ¿Cómo era esto? Claro, tengo mucho metal porque a esta peña le puto flipa el metal, ¿no? A ver, si no recuerdo mal yo, lo primero que teníamos que hacer era el tema de talal. Lo primero. Porque es que si no talalmos, no es nada más, ¿verdad? Luego. ¿Dónde lleva esta mierda, eh? Atún con arroz, loco. Pero atún de arroz con aceite de oliva. Mismo. Ya ves tú si no estás preparado para que pasen por ahí. A ver. Mandra de tala. Aquí. Lo pondría aquí, ¿no? Para que llegue a todo, ¿no? ¿O qué? No, aquí. Bueno, amigo, aunque llegue aquí. Perfecto, ¿vale? ¡Último! Vale, a ver. Ahora. Hay que marcar el área
de tala. ¿Vale? Si no marcamos el área de tala, la hemos cagado, hermano. Me voy aplicando todo lo que he aprendido, ¿eh? Es que está muy bueno esto, tío. No puedo dejar de comer. Vale, a ver. ¡Ahí ya te la lían! Necesitamos esto. Claro. Un almacenamiento, ¿no? ¿O qué? De troncos. Vale. Y luego comida, loco. Ah, la comida tengo cerquísima, tío. No te creas que mucho más comida no hay, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, voy a tener aquí por cojones. ¿Puedo de comida? Ahí. Ya un almacenamiento de comida. Pero es que meterlo aquí en almacenamiento me da tabardillos. Pero en verdad es que está aquí. ¿No? Podemos hacer aquí un barrio. No, aquí tiene que estar la comida. El barrio puede estar aquí. Aquí. Vale. Ahora otro almacenamiento. Aquí metemos. Mira, esto no es. No hay nada, ¿no? Vale, menos mal. Almacén mediano de estos, tío. Aquí va fruta. Zanahoria vamos a plantar. Y aquí van toroncorotoro. Vale, yo creo que si ponemos a hacer estas cosas, ellos ya van de puta madre. Y creo más. Ay, que soy gilipollas. Me ha pasado lo mismo que la otra vez, tío. Completamente lo mismo. Vamos a ver. Completamente lo mismo, ¿eh? De verdad, tío. Y aquí me pasa lo mismo también. Aquí me pasa lo mismo, de verdad. Es que estoy más pilili. Coño, es que la puta flecha parece que sea con las flechas para allá, tío. Es en plan, es que no tiene sentido. Está muy mal hecho lo de la flecha. ¡Está haciendo tus cosillas, loco! ¡Pim, pam! ¡Pim, pim, 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 pam! ¡Pim, pam! ¿A mí ya? ¿Esto no es loco? ¿Esto no es loco? No, 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 no. Muy raro, ¿no? No era como el otro, ¿no? Vale, ahora. Ya tenemos troncos. ¿Cuántos? Ninguno. Ah, que hay que reponer esto ahora, tío.
¿No hay nada que recolectar o qué? Creo que hay que poner también dónde quiere recolectar. Creo, no me acuerdo ya. No, no me acuerdo. Estoy enfocado en comer, loco. Ah, como una mierda, ahí me puedo estar tonto. Ah, porque hay 20 vallas, loco. 20 vallas, loco. Espérate. Vaya. Vale. Ahora voy a hacer alguna otra casa, ¿no? Para esta peña. Contenedor de crianza. A ver, esto es lo que viene siendo el sitio para follar. Aquí para tener chiquillos no los tienen como la otra, es muy pasivo el tema de los niños. Aquí no. Aquí hay que poner folladeras. Vale. La cosa es guapa, ¿no? Joder, ¿no? ¡Qué guapo! Ponerlo ahí. Mira. Va. ¿Cuánto cabe aquí? 10 habitantes. Yo tengo 8, 9, 10 y 11. Tengo 11 habitantes. Me falta otro. Otro aquí. No, no, no. No lo puedo poner. ¿Cómo mola, tío? A ver, tiene un montón de vallas aquí ya. El guardabosque vale 60. Esto lo tengo que hacer ya, Lo de la ciencia lo necesito ya. Lo necesito como si no hubiera un jodido mañana. Quizá esto es prioridad. ¡Loco! Ahora tenemos que esperar un poquito, ¿no? Porque es que ahora...
Habría que venir a petar esto, para que fuera el agua por aquí, petar esto. Petar eso de aquí. Y se nos llenaría bastante. Es que hay que liberarlo todo para que se ponga todo verde, tío. ¿Sabes? Para que no esté así tierra putrefactida, ¿sabes? Putrefactosa. Ahora esto, lo que yo quería, esto. Por el tema de la ciencia, tío. Ya tengo dos mierda ciencias. Con 70 tengo las escaleras. Con las escaleras. Es que las escaleras son la polla. Las escaleras subo aquí en un momento. Ahora esto lo vamos a poner aquí. Así, ¿no? Uno. Así. Vale, ahora, plantar cultivos. Zafanoria. Aquí. Girasol. Aquí. Y patatas. Aquí. Vale, esto. Vale, ya tengo otra casita. Faltan materiales, no me jodas, crack. Ah, no, necesito el guardabosque lo primero. Vale. 60. El guarda de los bosques. O el que guarda los bosques. El guardador de los bosques. La, el guardamiento. Bosqueral. Bosquil, bosquense. Quiero hacer esto, tío. Quiero hacer eso. No sé para qué, pero lo quiero hacer. A ver qué coño es eso. Me estoy quedando sin balas. ¿Qué, tío? ¿Qué ha pasado? Me falta el tema del agua también. Ah, vale, coño. Quiero el tema del agua, joder. Uno, dos y tres. Tiene que poner por aquí este camino. Esto me lo quiero fuera. Es que necesito. Es que la humedad es la hostia, tío. Ahora necesito ya el agua. Ahí, ahí. Para que lo llenen en un plis plascar. En un clas plascar. A ver. Está todo guapo, tío. Ahí me flipa, tío. Está guapo el juego. Guardatroscars. No puede ser, loco. No puede ser, loco. Te cago en la cara.
Guardabosques, sí. Guardabosques, sí. Y otra ponemos aquí además. Porque está guardando el bosque, hermano. Recurso prioritario. Para pino, pino. El que te voy a poner aquí yo. Tots a dormir. Tots a dormir. Esto, con esto ya pueden tener. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto para hacer niños. Proceso de crianza. Ah, para que hacer los adultos a lo mejor. Madre mía. O pa' chingal. Que no lo sé. O pa' chingal. Troncos, dos troncos, hermano. Voy por delante. Cuando tú vas, yo todavía estoy allí. Cuando yo voy, tú, yo todavía estoy allí también. Tengo mucha valla. Valla. Pero es que ahora mismo la valla es que empieza a escasear. La valla no puedes fiarte de ella. ¿Vale? Madre mía, tío, de verdad que me estoy, que me caigo, de verdad. O sea, yo flipo. Qué malo es trabajar, nano. Tendría que ser multimillonario. No multi, sino muchi. Multimillonariamente hermoso tendría que ser yo. Zafnarias. Ah, que las pueden guardar dentro de la casa. 50 zafanorias pueden guardar dentro de casa. Está bien. Aquí tenemos que poner a hacernos almacenes. Aquí. Esto va a ser Almacén City. Esto es lo que hay. Que sí. Faltan trabajadores, chavales. ¿Queréis entrarle al...? ¿Una puta vez? Os tengo que explicar cómo va el tema. A lo mejor aquí hay alguna subida, hay alguna movida por aquí. ¿Cómo que no hay recursos seleccionados? Ya no. Agua, tío. Water. Aquí quiero más. Water. 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 Me encanta. Pipa de girasol. Qué guapo el girasol, tío. Qué bonito. Y las patatas, pues bueno, las patatas se tocan la polla más que otra cosa. A ver, lo importante es esto. Para tener agua almacenada. Galmacenada. Del Galmacen. El Magazen. Malgan. Madre mía, tío. Necesario 5 de agua y 5 vallas. Agua 2, vallas 2. Vallas donde vayas, no traigas vallas. Mezclan agua y vallas, o sea, le hacen vinito. Droga fina para tu prima. Lo que podemos hacer también es poner aquí uno y me como esto, pavo. Vale, vamos a quitar uno de aquí. ¡Pura!
Vale. Ay, las patatoides, qué cosa más patatoidal. El magdem. El magasem. Aquí vaya a meter el patata. Y aquí vaya a meter y esto, hermano, ahí. Tú no pares, pavo. Dale caña ahí. Soy bastante imbécil, chaval. Entra dentro de lo que viene siendo mis posibilidades, armadericas. Hermano, necesito que le dices al tema, ¿sabes? Necesito que. Porque vamos. Ciclo 1, tío. 13 días viviendo. Es que eso lo necesito lleno de agua, tío. Es que tú te riges, pero es que necesito agua. Que no hay trabajadores disponibles. Me cagan. Hermano. ¿Qué pasa? Que esto no le va el... ¿O qué? Ya tenemos la rampa, hermano. Puedo subir un nivel. Pero me falta esto ahora también. Me faltan otros 100 de Saiyans. 100 Saiyans. O sea, con lo que cuesta aquí criar. Como para malgastar las Saiyans, ¿sabes? A ver, esto es que lo necesito yo más, tío. Hulgin. Es que, tío, es que es mejor, hermano. Dime que no te has ido de aquí. Hulgin, me cago en tu puta vida. Tú, tenemos que ver que, hay, que los trabajos básicos estén. Kurubiri. Hermano, estos son dificilísimos, tío. Cosas que fallan en el mapa muy pequeño. Esto de las ruinas. No me gusta. Preferiría, es que, y luego aparte, seamos realistas. A ver, un castor así de grande podría ser perfectamente un humano de 2 metros. Perfectamente. Haciendo mis cálculos trigonométricos, tío. O sea, unos bicharracos que te cagas, tío. A lo mejor lo que sí que voy a quitar ahora es esto, ¿sabes? Para que así la peña se... ¡Bien! ¿Has visto como grito, como si fuera gilipollas? Tengo bastante. Ahora me haría falta esto.
Es el grito de la desesperación de un hombre adulto. Esto me gustaría saber cómo va. Loco, lo siento. No sé lo que es esto. Ah, y su única forma de reproducirse. Hermano. Ah, falta tablones. Me cago en tu puta madre. Vale, esto es normal. Vamos a ponerme esto de aquí. ¿Qué no tienes? Te has hecho daño en los dientes, hermano. Pues te jodas, loco. Pues tendríamos dos afiladoras de dientes. Vale, entonces, esto vamos a pararlo un momento. Porque lo que me interesa más es esto. Ahora. Que viene tu prima la sequía, loco. ¿Te ha quedado claro? Para que lo entiendas. El agua no está mal. Not is bad done el agua, que bien hablo. Las patatas las han comido los gordos, nano. Chavales, ¿qué pasa? ¿Que no se trabaja aquí o qué? Vamos a fabricar esto ya, tío. No tengo la dieta rata, ya que quiere que haga, ya que quiere que haga. ¿Qué crees que haga, amigo? Pero si no, te venía que matarla toda, matarla ya. ¿Qué que son cinco troncos de mierda, tío? No lo puede hacer en un momento. Y así el chabón, mira esto, mira. Las semanas. Loco, 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 loco. Menuda lija. Está muy rayado, míralo. Hermano, por ahora no puedo hacer nada más, tío. Porque es que no chingáis tampoco, tío. Es que me matáis. El puto Equinus, nano. Tenemos agüita. En verdad, pavo, podemos quitar esto porque es que es demasiado, a lo mejor. ¿Sabes? Y que vayan construyendo esto, tío. Le pegan su suqueta a la igual y van. ¡Ay, qué tensa! Y a trabajar, ¿no? Hermano. Ah, pues. Vámonos a hacer.
Ah, pues no, no, sí que sí, que sí, que sí. No va a crecer ni su puta madre ahora, ¿no? Pero ya, ya está viniendo ya el tema, ¿eh? El agua va y viene y no se entretiene, loco. ¿Es una movida? ¿De aquí queremos? Pero si hay de todo, nano. Que alguien le lleve chingaera a ese hombre. Para que chinguen. Vamos a hacer el distrito de la chingación. Madre mía, no, la patata, ¿no? Patata, la patata. Madre mía, la putata. La hipotaten. Le pataten. A ver, tenemos toroncos. Oh, 9 toroncos. 9 troncos de mierda, pavo. Investigación cuántica, ¿cuánto tenemos? Me gusta esto, ¿eh? Ahora podemos hacer aquí así. A ver, ahora sí que me interesaría lo de los troncos, ¿no? ¡50 kilovoltios! Vale. Esto, hermano, yo esto no sé cómo va, ¿eh? ¡A 2 veces! ¡Madre mía, si tardan y con los chiquillos! Hay que hacer mucho de esto, ¿eh? Con multitud para contra nosotros, tío. Una movida esto, ¿eh? Comida hay, pero es que esto es chungo, ¿eh? Ah, es más eficiente que una bomba normal. Devorador de números, torre de control, estación de carga. ¿Qué movida es esto, loco? Me gustaría lo de la ducha doble. Esto lo tengo que tener, ¿eh? Para que la peña diga, no, no, no soy guarro, soy aseado.
Vale, nos falta de todo. Y ahora lo que yo creo que también tendríamos que hacer es que es el puto guardabosques. Esto es lo primero. Hermano, qué cosa más chunga esto, ¿no? Esto es chungo de cojones, ¿eh? Yo creo que este sí que puede venir a destruirlo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, este no me llega. Casi no me llega. Vale, y es que ahora quiero pillar esto, tío. Para que no estén quieto parados, tío, porque si no los otros están, el otro está quieto parado ahí. Claro que he hecho esta mierda, claro, es que esto es una mierda. Equinus ya es adulto, ¿vale? Como es. Esto es chunguísimo. Se me ha ido de las manos. La otra facción es una movida de Friendly. Madre mía. Mira, ya me ha hecho esto. ¿Troncos? Hermano, normal que no tenga ni para cagar. Que se ponga aquí esta mujer. No sé dónde la hemos perdido, ¿vale? No lo sé. Los chingadores. Los chingadores de la galaxia. Te ha faltado tiempo, pavo. Te ha faltado tiempo para chabolar. Te lo quitamos de aquí ahora. Porque es que hay cosas más complicadas, tío. Como la recolección troncal, ¿vale? O tronquírica, troncanza. Troncacional. Madre mía, lo de los niños se me está yendo de las manos. Buah, aquí hay que tener muy claro lo que poner, ¿eh? Mira, uno más en teoría. Tres. Esto es para tener chiquillos, ¿eh? Es verdad, tío. Parece que los tengan ahí in vitro o algo, no, qué movida. Pero qué movida, tío. Dieciséis de esto, ¿qué me haría yo? Los engranajes y tal, es que me estoy cagando encima como para poner engranajes, tío. Camilla, santuario, la cara, decoración, guau. Un tejadito, no mucho, no me interesa mucho. Almacén. A lo mejor el de agua este me interesa. Cabaña de los constructores anales. Pero si no tengo madera, ¿qué más me da? Ya tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿no?
Qué pena, pavo. Entonces yo aquí puedo hacer así, entonces. O tiene que ser con una presita. Buah, este es mucho más difícil, tío. Se me ha ido de las manos, me he equivocado completamente. O sea, no tenía que haberme puesto esto para saber jugar muy bien porque sabes lo que tienes que hacer. Y esto con los chiquillos es una maldición. Es que la cosa, se me mueren antes de que tenga más niños, tío. Equinus, ¿cómo lo llamas, pavo? A ver, que me haga esto para que me dé potencia a los tablones. Y con los tablones ya va a hacer más cosas. Buah, ya es de noche, tío. ¿Cómo mola lo de las cajas ahí apiladas, eh? ¿Y cómo se enciende la luz como si tuviera yo que se velas o algo así? Hermano, me queda uno. Vale, ya tiene electricidad. Me gustaría saber a mí. ¿Puede ser que es porque no haya... no pidan? Parece que está bien. Ya no le sale la movidita esa. Yo es que creo que no hay nadie. Creo yo. Bueno, no me está gustando nada, ¿eh? No me ha gustado nada. Vamos a cargar mi Coffee Town, tío. Que a ver cómo cambia esto, ya veréis. No me gusta lo de meterlo, me gusta. El tema de que tenga que chingar en barricas de cobre, de roble, no me gusta. Pero que me ha quitado todas las ganas, ¿eh? O sea, una locura, ¿eh? Una forma tiene que haber de acelerar la crianza, tío. Hacer 100.000. Es que mira aquí lo que conseguimos en 2 horitas, tío. Un montón de comida, un montón de árboles. Hicimos esta mierda y todo. Aquí somos 50, 60, loco. Camas libres, me digo que no quedan. Aquí creo que no se puede poner nada encima de esto, ¿no? No. ¿Cuánto tengo de science? El observatorio constantinoplológico sé que lo puedo hacer.
¿Esto qué es? Ah, el puerto de transporte. Vale. ¿Cómo mola eso, tío? Yo haría casas por aquí, ¿no? Pero ¿cómo llego hasta aquí? Por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Que para eso la pongo aquí así. Ahora yo esto. Claro, es que esto es la polla. Hago así. Es que me lo pienso mejor, ¿vale? ¿Por qué? Vale, y ahora aquí podemos poner otra casa así. No me se encontraba, tío. Ahora aquí. Joder, me toca habituar, ¿eh? Aquí se pone esto. Y podemos proseguir por aquí. E incluso, espérate, esto no. Y por si queremos poner una casa aquí, ¿sabes? En verdad, una casa ahí se la pone la cara. Una casa así. Estaría guapo poder hacer eso. Y estas. Claro, es que ahora luego, aunque hagamos esto, esto tiene que estar así. Están rezando. Están muy locos, ¿eh? Está apareciendo la casa, chaval. Madre mía. Una casa ahí. Ahora aquí podemos hacer que bajara otra vez esto. Meter casas así. Para esto tendríamos que hacer. Tenemos 200 troncos. Me puedo hacer esto y más. Ahora también te digo que el agua podía volver. También te lo digo. Así como. Como recordatorio, ¿sabes? Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar estos.
Y esta, sí. También, también. Vamos a poner uno de los gordos ahí, de estos ahí. Ya empieza a venir el verdor, tío. No veas si no cambia, ¿sabes? Ay, hipo. Ahora aquí. Es que yo quiero hacer esto así. Espérate, a ver qué te parece. Y una vez hecho eso. Lo que me falla es que yo no puedo hacer esto así. Tiene que ser por aquí, por cojones. Solo malo, tío. Mira qué pena. Espérate, esto aún no está hecho, ¿no? Vamos a... Está rayando oírlos quejarse, ¿eh? Bueno, a ver, no se quejan, ¿no? Pero... Y aquí podemos poner... Esto, que siempre entra sexy, ¿sabes? Que no hay nada que hacer, dice. Pues nada, no, pues te lo pinta. Yo qué sé, ¿quieres que te diga? A esto es tala. ¿A qué te has comido todo eso ya, hijo de puta? Pues vamos a plantar. Pino, pino, pipi, pino, pino, pepino, pino, pepino, 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 pepino. Plantamos pino. Pues también te digo yo, chaval, que tengo todo eso preparado, ¿eh? Y de comida no te creas que tengo mucha, ¿no? ¿No? Porque no tiene más, porque ya es de noche. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánta sabiduría tenemos? Bastante sabiduría. Es que mira, que quiero armar aquí, ¿eh? Y aquí podemos poner esto. Me está diciendo que aquí sí que llega, pero aquí no. Y el distrito está aquí, ¿sabes? Ah, pues puede ser por el camino, ¿eh? Vale, la peña se lleva estos troncos porque hay troncos, ¿eh? Aquí hay material, cabrones. Almacenarlos aunque seas, hijo de puta. Almacenarlos, loco. Troncos tengo 82. ¿Y tú sabes todo lo que hay aquí? ¿Preparado?
Mira qué maricona. Ahí tenemos troncos, tablaide. No me ha gustado nada lo del hierro, ¿eh? El juego está guay, pero le faltan objetivos. Pues a lo mejor alcanza la cuatro alturas de la ciudad. Hace una ciudad de 50.000 personas, ¿sabes? Genera un asentamiento en una parte que no tenga verde y llévale agua, ¿sabes? Algo así, teletransforma, cosas así. Le faltan objetivos. Historia. Mala historia, ¿sabes? Creo yo, ¿eh? Cuatrocientos. Dos por uno. Pero es que dos por uno es mierda. Uno por uno es mierda. ¿No? ¿Qué no tenéis de comer? Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. No hay de comer. Vale, ¿y si ponemos aquí? A ver si me hacen eso, empiezan a recolectar. ¿Esto cuánto le queda aún, tío? Quedan 2 días por lo menos. Se me mueren, ¿eh? Que se me mueren. Primer fallo, ¿vale? Esto no lo podemos construir aquí. Primer fallo. Porque si no, ¿cómo bajan de aquí, coño? Esto aún le queda un 70%. Mañana estaría ya todo lo que viene siendo la zanahoria. Mañana ya estaría la comida, en teoría. Como dice, en teoría, dice... Una mano en la espalda. Madre mía. Este bolet también. Mira, ya me han construido todo esto. ¿Qué le faltaría aquí para construir? Buah, tablones, 10 tablones. Aquí yo creo que se puede hacer el... Hermano, ¿cuánto le queda esto? Esto ya está. Mañana ya hay comida. Necesito quitar la puta patata de mierda. Vamos a esperar a que salga y le quitamos y ponemos más zanahoria, tío.
tú cuesta tablones? Sí, joder. Vale, ahora. ¿Por qué quiero poner esto aquí yo? Es que aquí sería la hostia, pavo. Yo puedo sacar de aquí esto. LOL, mi nuevo patio se pega también el pavo, ¿sabes? Me faltan tablones. Tengo esa, ahora tengo bastante comida. La patata, cuando salga las quito, que le den por culo. LOL. Qué guapa, pavo. Diez en vez de uno, pavo. 200 caballos, solamente lo digo. Molino de viento grande hace 400 kilovoltios, que son caballos de vapor. Caballos de vapor. Vapor caballos. Vapor herd. Herd. Tengo 800, loco. Son 1400. La patata ya está saliendo. Ay, cuando estén que se van por los aires. La patata se va por los aires. A lo mejor lo guardamos, tío, pero es que no sé. Ya, pero loco, ¿dónde planto? Si no tengo más verde. Si no tengo más puto verde. Parece que me haría falta esto, ¿eh? ¿Resina de pino? Por los aires, no se puede. No se puede, nada, porque primero hay que hacer otras cosas, tío. Molaría que en cada trozo se perdiera algo. Eso sería brutal. Ese que eso sería malo para mí, ¿no? Pero estaría guapísimo. Vale, ahora aquí podemos poner. Estaría aquí. Yo puedo poner esto. Sí, lo puedo poner, sí. Entonces yo sería así. Y aquí pues podemos poner. Unos templitos aquí. Y aquí una jardinera. Ah, lo primero que han hecho, Pau, ha sido acabar. Lo de para tomar el sol, ¿eh? Qué gordos, enano. 1K.
Son 1004 casas. Esto da como mucho 180 y esto da 400. No da el doble, lo que pasa es que tiene que estar como que más alto, ¿no? Poniéndolo aquí. Me pega la espalda un momento, espérate, me rasco así como si fuera yo una cobra. Tengo bastante comida ya. Lo que pasa es que antes me ha acechado una. Antes me ha acechado una hambruna. Una sequía, hermano, yo lo que hay. Vale, más agua. A esto le falta potencia, ya lo sé, loco. Pero espérate, cuando tenga 1004 de esto, tío. Ahora aquí podemos meternos así. Es que estoy multiplicando las bocas como si no hubiera un mañana. Perdona, ¿puedo? ¿Me estás diciendo que aquí yo puedo hacer así? ¿Me explota la cabeza? Mil tres K. Yo creo que esto funciona cuando funcione, tienes que alimentarlo con baterías. O sea, tienes que alimentar las baterías con eso. ¿Dónde tenía yo el monumento? Así, mira qué bestia, pavo. El monumento a hermano te lo parto, ¿sabes? ¡Mua! ¡Mua! No llegan hasta la construcción. Por los aires que se van. 1004K, hermano. Ya está lo que hay. Es bestia, ¿eh? Es mucho mejor que esta mierda. Vamos a quitar esto. Esto me lo voy a llevar ya. No lo quiero ahí. Espérate, vamos primero a. Y bueno, eso también lo peto ya que estoy, ¿no? Y que se lo lleven todo. ¿No qué? ¿No qué? La fábrica de papel me suda un poco la polla. En verdad, la tengo ya tanto papel que esto lo podíamos incluso parar. Le quito esto de aquí. Así, a ver. Comida. ¿Qué hacemos con la comida? No, no. Patata, un 87% ya, tío. Que con lo que queda me la quedo. Creo que no va por más vallas porque está full de vallas el almacén, ¿puede ser? A full de valla.
Lo tendría que decir, tío. Pues si yo pongo aquí esto. Me voy a esperar porque son 250. Me lo compro y veo cómo es de grande. Esto no me gusta cómo está dibujado, ¿sabes? No genera. Le falta. A ver, este juego puede hacer dos cosas. Una, poner medidores de cosas de la sociedad, como otros juegos rollo Faraón y tal, ¿sabes? O especializarse en algo rollo Age of Empires. Que los hay un juego de lucha Age of Empires sin controlar a nadie. Y son súper difíciles. Son increíbles, también te lo digo, ¿vale? Pero son muy difíciles. ¿Qué queríamos? Esto, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? Me pica un pie y todo de la emoción. Pero yo creo que aquí lo mejor sería construir este, ¿no? Este aquí. Ahora eso, ahí puedo construir. Nada, pues tendría que construirlo así. Así estaría mejor. Es que lo de la escalera que ocupe dos lugares para girar es una mierda. Como un piano. Bueno, podemos ponerlo aquí. O podemos poner aquí esto. Es que más casa no quiero poner, loco. Y aquí vamos a poner arándanos, nano. Luego lo que está dando un incluso alguien. Vale. Patata, 120. Vayas, vayas. ¿Dónde vayas? Patatas, zanahorias. Esas son zanahorias. Que hay un cojón de zanahorias aquí. Y aquí podemos meter vallas, tío. 1200 vallas. No, aquí sí, se acabaron el tema de las vallas. ¡321! Una locura eso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¡500 de science! Tengo bastante science, ¿eh? La genero muy rápido. Porque tengo un montón de sitios. Cosa que es una mierda, ¿vale? A tablones. 80 tablones. ¿Todo bien, chicos? ¿Aquí vais bien? ¿Y si me pongo aquí? Ya que tengo energía cuasi infinita.
Hermano, que hay que salir, loco. Si no me equivoco, es así y luego así, ¿no? Y este por ahora hay que petarlo. A bandera de tala, ese es el talador. Chunguísimo lo otro, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Ah, que me hacía falta, ¿no? El... Chosca el resinero, hombre. ¿Cómo funciona esto? Vale, tiene que haber pino para empezar. Vale. Yo lo que haría sería zona de talar. Quitaría este poquito, a lo mejor así. Y la chocita esta la pondría aquí. Me viene bien, en verdad. Y dejaría aquí unos cuantos pinillos para que los coja él todos. Primero esto. Que le quedan cinco tablones de mierda. Y luego esto. Es que por aquí podríamos poner eso también, ¿no? Se me está yendo de las manos, eh. Ah, que había una sequía. Pues a mí el agua todavía no se me ha ido. Ahora se me irá. Tengo bastante comida. ¿Veis? Ya se me está yendo el agua. Se marchitará en 2 días. O sea, que se va a marchitar. Qué asco la puta sequía, eh. ¿Cómo va a estar demasiado alejada, loco? Lo que hay que hacer es esto, tío. Coño. Cuatro tablones. Me cago en los putos tablones. Y en su puta madre. Claro, no tengo tablones. Porque no tengo energía. ¿Y si hacemos así?
Todavía que nos cuesta, me cago en la puta, ¿vale? Entonces la sequía se ha acabado, pero aquí a que llegue, tío, va a tardar un poco. Venga, dale, puto crack. ¿Sabes? Donde haya más cojones, habrá que hacerlo así. Tengo ya aquí. Hay muchas que se han puto marchitado, hermano. La puta torre de irrigación. Esto, hermano. Para las sequías, esto. Hay que quitar estos cuatro de aquí. Libera agua, es que a saber. La bomba mecánica de hito metal, ¿sabes? Ay, que ya funciona, chaval. ¿Cuánto da esto? Puedo poner lo otro, ¿eh? Puedo hacer esto perfectamente y no pierdo nada de energía, ¿eh? Ahora tengo tablones como si no hubiera un jodido mañana, ¿no? Madre mía, van a pasar hambre otra vez, ¿eh? Lo de la sequía no me manejaba yo mucho. Madre mía, si hay tablones ahora, ¿no? Mira, loco. Ya estamos, o sea, nutriendo de tablones esto a tope. Coge, hermano, coge vallas porque no va a aguantar esto ni de coña. Coge vallas porque váyatela. Váyatela. Perdón. Vale, esto va por el 50. ¿Galletitas de qué? ¿De espadaña? ¿Qué es esto, tío? Flipa los molinos estos, tío. Tengo 29 de comida de milagro, ¿eh?
Esto va al 60, se falta otro día o más alto. ¿45 sin trabajo? ¿Qué hago? Le invento de falta metal. La carpintería, ¿para qué? ¿Esto para qué es? ¿Para qué es la carpintería? 250 megavatios, es que esto no me lo da. Espérate, espérate, puedo quitar. Espérate, espérate. ¿Puedo quitar esto? Y pongo ahí esto. Buah, voy por delante, hermano. Y aquí puedo hacer esto. Buah, menuda cagada, ¿sabes? No vale para nada esa mierda. Son 1000, ¿eh? ¿Granja acuática? A saber, loco. Comida tengo. Nada de comida. Nada, nada. Pero mira todo lo que me sale ahora. Mira todo lo que me sale ahora, vamos. Resina de pino, pino, pino. Para pino, pino, pino. Mi pepe. ¿Qué digo? Claro, yo para hacer lo otro. Yo para hacer esto. Ah, ya se empiezan a quejar del hambre, pero. Hermano, que ya hay comida, no te rayes. Entonces, yo para hacer esto necesitaría 10 y un montón de energía. Se ha marchitado. Ya paro esto, ¿no? No. Me está dando puta angustia ver esto aquí. Total, es madera, ¿sabes? Yo podría llevar esto por aquí, ¿no? A ver, que a ver si me sale. Puedo quitar esto. Puedo hacer que se lleven esto muy rápido. Y aquí puedo sacar esto. Muchísimo. Ah, vale.
O sea, que hacer esto así. Y aquí hacer esto. ¿Cómo? ¡Ah! Coño, me he hecho daño. ¿Cómo que le falta energía? Pero si aquí va a haber energía. ¿O tiene que haber un palo así, tío? No tiene por qué, nada, no. Me voy a cagar en la hostia. No le entra así, ¿no? Madre mía, si tengo tablones. Yo es que creo que no va a ir. No sé por qué, tío. Me tengo que ir en breve, ¿eh? Joder, qué timo, pavo. Esto también se ve cuánto queda, ¿no? ¿También puedo regar los arándanos? ¿Puedo regar los arándanos? Y ahora yo aquí meto esto. Ay, sí que va, loco. Qué bonito, tío. Ahora tengo una cantidad de esto que flipas, ¿no? 200 caballos me mete aquí ya. Mira, mira, pum, pum, pum. Son 10 cada vez, ¿eh? Es una puta alberca, loco. Es que eso no lo sé. Ah, es para el agua. Es para el agua.
La carpintería también. Que no sé yo para qué es. Otro pepino de estos podemos hacer aquí. Dos más. Ahora ponemos esto así. Bajamos la energía por aquí y aquí metemos la carpintería y eso. ¿Sabes? Y lo que habría que hacer, claro, sería, por ejemplo, irnos aquí. Aquí. Y asegurarnos todo esto con río, con agua, de esa automática. ¿Vale? Almacenar agua para cuando no haya peña, para cuando haya sequía y eso. Es que así el tema, mira, ya tenemos, es que está muy bien esto, ¿eh? Eso está muy bien, ¿eh? Ya tenemos, mira, mira, mira cómo sube la movida. Vale. Y aquí podemos poner directamente, que no sé para qué lo quiero, es que no lo sé. Ah, porque hace un tablón más bonito. No sé para qué yo quiero el tablón más bonito. Para hacer unos baños termales. Joder, qué truño. Sinceramente, perdón. Pues tengo hecho soy pana. ¿Ves? Ahora yo tendría que poder poner. A lo mejor se puede, ¿vale? No, no se puede, tío. Por ejemplo, una cantidad mínima, ¿vale? De tablones a hacer. O sea, cuando no haya menos de 25 tablones que no se puedan hacer, un tronco no se puede hacer tablones. Para que no los tenga yo que apagar a mano. ¿Sabes? El juego está muy guay, pero está muy verde, loco. Muy, muy verde. Es una pena, tío. Dime tú, yo. ¿Para qué coño quiero el medidor de viento? Y tengo ya tantos puntos que me lo puedo comprar casi todo ya, tío. ¡Qué gusto! Casi todo he dicho, ¿vale? ¿Ves? Está guapo, pero es que claro. El ocio es muy sencillo. Lo siento, el ocio muy triste de los ciudadanos. No se enfadan más allá de que no hay comida. ¿Vale? No se enfadan más allá de eso. Cosa que, bueno, está guay, pero. Está muy verde. ¿Vale? Pero puede estar muy guapo. Así que yo creo que por ahora podemos dejarlo aquí y volver a cogerlo cuando tenga ya más cosas. ¿Sabes, Peñita? Así que, espérate. Es que esto lo sabía yo, tío.
A ver, que me ha surgido aquí un problema. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Joderme, que no puede ser esto, ¿no? Vale, a ver. A ver si es esta. No, esto no es, tío. A ver. Ah, esto es una gilipollez. Pues ya, Peñita, yo la arreglaré yo, ¿vale? Nos vemos mañana. Un besito a todos. Gracias. Nos vemos.